este combate el señor Alfonso Monroy. Vámonos ya al IFC en este tercer combate de esta magnífica noche en Barcelona, en la Valdebrón. Nos llega ahora el boxeo neoprofesional, en el que se van a enfrentar un nuevo talento. Como es Iván Tomás, que viene del gimnasio No Limits, contra un luchador rumano, Roberto Motoiu. Los dos vienen con un récord escaso en profesional. Iván Tomás tiene dos combates y dos victorias, y Roberto parece ser que tiene un combate de momento. Vamos a ver cómo empieza esto. Tenemos a nuestro lado a Sándor Martín, que nos va a ayudar en los comentarios toda la noche con el boxeo. Buenas noches, Ricardo. La verdad que tenemos delante a un prospecto increíble como es Iván Tomás, de gran trayectoria amateur y que apunta que en un futuro no muy lejano puede llegar a disputar el Campeonato de España con opciones de ganarlo. Vamos a ver si se cumple esto. Esto vamos a ver este inicio de asalto entre Iván Tomás y Roberto Motoiu, que parece, vemos a un Roberto que mete mucho la cabeza, se agacha demasiado. Parece que haya venido aquí un poquito a pasar el tiempo frente a Iván Tomás. Recibe con la cabeza. Eso podría causar algún problema. Ya le está indicando el árbitro que vaya levantando la cabeza. Sí, la verdad que, bueno, mira, lo acabo de coger ahora Iván Tomás. Es un boxeador muy, muy astuto. Es un boxeador muy limpio, de los que gusta ver boxear. Y la verdad que está empezando a trabajar bien, y si se asienta en el boxeo profesional, seguro que nos va a dar muchas alegrías. Ya lo estamos viendo. Parece que sí, parece que Iván Tomás ha empezado a meter ya la primera directa. Ha cruzado varias manos, ha demostrado un poquito su poderío a Motoiu. Motoiu que parece que no está por la labor. Le dicen desde la esquina que se espere, tenga un poquito de paciencia. Sí, parece que lo está tocando abajo, porque le cuesta respirar al púgil rumano. Sí, el púgil rumano está con las manos abajo y parece como que un engancho al hígado. No lo ha acabado de encajar del todo, pero iba con malísima intención. Estamos viendo a un Iván Tomás muy seguro y a un Roberto Motoiu todo lo contrario. Parece que no tiene muchas ganas de estar aquí esta noche. Este señor cubano haciendo lo que puede frente a... Sí, además, yo creo que Iván ha olido la sangre y ya está buscando un poco el golpe de gracia, está ajustando a su rival, y yo creo que en breve lo vamos a ver caer. Está claro que le está ajustando el hook al hígado una y otra vez, incluso no sabemos si llegará esa mano o alguna otra, así que va a llegar en cualquier momento. No es precisamente un apuro. Está esperando para que tire la toalla. Sí, se queja del hombro del pugil rumano y parece que no puede continuar. No puede continuar, no, más bien no sabemos si no puede o es que no quiere continuar. Bueno, una terrible decepción la que se lleva a la afición. Bueno, la verdad es que en las pocas acciones que hemos visto de Iván Tomás, hemos visto que él quería agradar al público en todo momento, quería estar ahí, pero bueno. Sí, parece ya un plato fijo de IFC y a ver su progresión, cómo va a seguir. Bueno, esta vez el rumano ha salido un poquito rana. Suponemos que el muchacho se ha hecho daño en el hombro, queremos pensarlo así. Y bueno, poco más tenemos que decir.